Colombia atrae constantemente la mirada de industrias extranjeras que buscan campo propicio a su futuro. Para sustituir las importaciones, el renglón de pinturas de Estados Unidos ha establecido los más novedosos equipos para producir las fórmulas que abastecerán a Colombia por muchos años. En contacto técnico con Estados Unidos, estos laboratorios lanzan las mejores calidades previamente analizadas las condiciones climatéricas de cada mercado. Más de 40.000 tipos de pintura en perfecto acabado industrial salen de estas instalaciones donde el proceso de fabricación es revisado técnicamente hasta su terminación. Con este nuevo renglón, Colombia se pone en condiciones de abastecer la demanda propia y aún la de otros países. El señor embajador del vecino país de Bolivia, doctor Eduardo Arce Quiroga, es acompañado a la Casa Presidencial, donde presenta sus credenciales a la Junta de Gobierno. Cumplido el cordial diálogo con los miembros de la Junta, el señor embajador abandona el recinto. Memoria de los estudiantes caídos el 8 de mayo de 1954, todas las universidades de Bogotá, en demostración de disciplina y solidaridad, desfilaron silenciosamente con ofrendas florales, desde la Universidad Nacional hasta el Cementerio Central, acompañados por ilustres personalidades de la política y las letras. Luego se dirigieron al Estadio Alfonso López, donde se ofició misa campal y se pronunciaron discursos de elevado sentido patrio. En el norte de España, las tradiciones de la pesca, por más milenarias que sean, tienen siempre eco en el alma popular. He aquí el entierro de la sardina. Carrozas acompañadas por las correspondientes comparsas decoran de pintoresca gracia las calles. Durante el desfile, el público recibe juguetes y albricias. Y después, bajo la luna, la quema de la sardina tiene el fasto de un rito sacerdotal. Los mejores ciclistas españoles, como antes los austríacos, llegan a Bogotá para participar en la séptima vuelta a Colombia. Su representante dirige un cordial saludo a los aficionados de Colombia, quienes acuden a recibirlos con amplia simpatía. Entre tanto, los cronistas preparan la chiva. En este siglo de máquinas y trabajo técnico, el faquirismo sobre ruedas ha resuelto ponerse de moda. Este precursor ha batido el récord: 175 horas sin comer ni dormir. Antes de la vuelta a Colombia, los ciclistas de Cundinamarca se despiden en el velódromo. ¡Hasta la vuelta, muchachos! En Francia, 14 pilotos arrancan en la disputa por el 17º Gran Premio Automovilístico de Pau en magníficas condiciones de verano. Se desarrolla esta primera prueba en 110 vueltas a un circuito espectacular de 303 kilómetros. Harry Shell, número 20, toma la delantera en su volante de 6 cilindros, pero Jean de Vries, que le sigue, hace valer su dominio superior en su Maserati que triunfó en Buenos Aires. De Vries no podrá ser ya alcanzado y será el primer campeón que se dispone a repetir por tercera vez esta vuelta, aunque la creencia popular es la de que nadie podrá intentarlo. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.